todo? Sí, es todo. ¿Es todo? Solicito a este H Tribunal de a usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria. Es importante señalar que la representación social actuó con dolo, mala fe, temeridad y de una manera totalmente arbitraria e ilegal imputó la gravísima conducta del homicidio a mi defendido. Y queda claro que el señor José Antonio Zúñiga Rodríguez tuvo la mala suerte de ser escogido por la Policía Judicial como el responsable del homicidio. Es todo. Yo no me salgo el uso de la palabra para decir, formular mis conclusiones. Se las doy en este. Sí, y lo de su pedimento. ¿Lo tiene? Está en el disquete. ¿Lo puedo hacer arriba? Y ya le doy el disquete y queda, ¿no? O sea, no, pásenle el disquete que las. Que le hace su pedimento. Que bueno, realmente, o sea, entiendo que me acusa al Ministerio Público, pero no en base a quién ni cómo lo hace. Lo que creemos es que fue muy claro Rafael explicando por qué cree que es inocente, pero ella no es nada clara en explicar por qué cree que es culpable. Pues queremos que lo explique. Ya lo trae. Por eso, que lo explique. Que nos explique por qué cree que es culpable. ¿Y qué va a tener? ¿Por qué considera usted que soy culpable? Que me explique con, ¿cómo se podría decir? De una manera entendible para cualquier persona, ¿cuáles son las bases por las cuales me está acusando? ¿Por qué lo mi cálculo acerca de lo que va a pasar es pues muy difícil de explicarlo. Por ejemplo, no sé, puedo hablar como lo que decía yo mucho, ¿no? Del baile. Un mortal hacia atrás, te dicen, ¿cómo es? No, pues corres, pateas, das la vuelta, caes. ¿De qué otra manera puede ser? Y lo gracioso es que no hay otra manera de hacerlo más que así. Me paro, camino los pasos que me dijeron, pateo, doy la vuelta y caigo. Pero no tienes la certeza de que va a sacar como tú crees. Entonces, con el juez es lo mismo. El juez yo creo que tiene las bases para dejarme ir, sabe que yo no fui, yo casi lo podría asegurar, aunque le queda una duda. Yo siento que me va a dejar ir, me va a decir, sí, yo creo que ya vi bien, discúlpame. Ahí está. Te puedes ir, discúlpame. No te pago 2 años con nada, pero es de hombre, es decir, ahí está, vete.
razón. Suerte. Ya esperemos ahorita a ver qué. Le decía a Giovanna que ayer en la noche me sentía como que nerviosa, pero nervios bonitos. Y ahora en la mañana, o sea, no pude dormir. Ya me quedé ahí acostada un rato y empecé a sentir así como que muchos nervios. Ahorita me siento tranquila porque no he visto a Toño. Pero no sé ahorita que suba si me van a dar más nervios. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, señor Rafael? Bien, mano. ¿Tú? Pues... vamos a ver. Y pues no tengo palabras para describir esto que siento, pero me siento contento, fuerte. Y pues tranquilo, tranquilo, esperando a ver qué nos dice el juez. Y... pues yo creo que ahí está mi fuerza, ¿no? Ahí está mi fuerza y... pues, ¿qué más necesito ahorita? Yo creo mi libertad, nada más. Con esta fecha, 25 de febrero del 2008, se le dicta su sentencia y resolvió lo siguiente. Primero, se encuentra acreditado el delito de homicidio calificado cometido con ventaja perpetrado en agravio de Juan Carlos Reyes Pacheco, así como se demostró la plena culpabilidad penal del justiciable José Antonio Zúñiga Rodríguez, alias El Toño o El Largo, en su perpetración, por lo que se le impone 20 años, 5 meses, 18 días de prisión, que deberá compurgar en las condiciones precisadas en el considerando quinto de la presente sentencia. Esta es la sentencia. Me va a regalar, por favor, una firma. Le reitero, tiene 5 días... apela de una para interponer el recurso de apelación para conformarse con la causa. Sabemos que eres inocente, Toño. No pierdas la fe, hijo. Vamos a seguir contigo, Toño. Esto se llama injusticia. ¿Por qué las leyes no las hacen bien? Deberían de leer todos los expedientes. No llores.
da muchísima pena. Me impactó mucho, fue mucho. Todavía, ¿verdad? Antonio todavía no sabe que nació el bebé ni nada. ¿Número de hijos nacidos contando el presente? Solo uno. ¿Es el primero? Ajá. ¿Visitó al ginecólogo durante su embarazo? No. ¿Y su ocupación actual? Bordo trajes de charro. Cuando condenaron a Toño, básicamente paramos la filmación y nos sumamos al equipo de defensa. Nos pusimos a estudiar la sentencia y nos dimos cuenta que el expediente no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos visto en el juicio. No estaban ahí ni los titubeos del testigo, ni las objeciones a las preguntas del abogado. De hecho, solo estaba registrado lo que el juez había dictado. Entonces, Laida y yo le propusimos a Rafael Heredia usar la filmación del juicio para mostrársela al Tribunal de Apelación. ¡Qué poca madre! ¿Qué huevos tienen, me cae? El juez y su proyectista realmente hacen una copia de su sentencia anterior. No valora el juez los nuevos elementos, desde mi punto de vista, determinantes para que hubiera dictado una sentencia absolutoria. Pero yo sí estoy muy triste con que otro inocente, 20 años de cárcel. La cárcel, para variar, llena de jodidos.